tal? Bueno, soy Hugo Bistolfi aquí en Posadas, muy contento de estar esta hermosa tarde aquí, en este bello lugar. Voy a dar una clínica de teclado. La clínica de teclado es una demostración de teclados, en este caso auspiciada por Yamaha y Musical Gem. Entonces vamos a estar mostrando muchos de los teclados nuevos que ha sacado Yamaha, que son toda esta línea con la cual yo trabajo desde hace 26 años. Hace 26 años que soy endorser de Yamaha, ya soy artista de Yamaha. Y entre medio de mis giras, estoy de gira por la provincia de Misiones, presentando mi disco Viaja al Cosmos, Los Éxitos de Rata Blanca, ¿no? Que es la banda importante de mi carrera. Vengo a tocar de Iguazú, del Dorado, de Oberá. Y pudimos armar hoy este evento aquí, en este hermoso lugar, para mostrar cómo toco yo con los teclados Yamaha, fundamentalmente, ¿no? En mi carrera solista he abordado obras conceptuales. Empecé con un primer disco que se llama Uritorco, que está inspirado en el Cerro Uritorco, donde vivo yo en la provincia de Córdoba, y lo saqué en paralelo a Rata Blanca en el año 2002. Y era como un disparate a veces pensar, ¿no? Un disco de música instrumental, hablando de energía, de ciertas conexiones. Y eso marcó el rumbo de mi carrera. Después hice un disco en el Machu Picchu, fusionado con música andina, lo mismo, lo que viví durante este viaje al Machu Picchu. Después vino Valles y Quebradas, un disco de folclore, donde experimenté con el folclore, con el rock. Después vino esta obra que me tiene de gira por todo el mundo, que es Viaje al Cosmos, basado en una novela de ciencia ficción que yo escribí, donde el tema es que la Tierra está llegando a su fin por el daño que está haciendo el hombre al planeta, y hay que ir a buscar un nuevo planeta para continuar la vida. Ese disco, a lo largo de 8 episodios, se encuentra este planeta, que es un planeta de paz, de amor, ¿no? con una evolución del ser. Y eso es lo que me gusta a mí mucho hablar en las obras, ¿no? Del hombre que soy hoy en día. Que a los 20 años capaz estaba buenísimo todo componer rock and roll dentro de una línea de esa edad, con Rata Blanca. Hoy ya, con la edad que tengo, me gusta estar en mis obras mostrando, ¿no? Un poquito lo que he aprendido. Bueno, me contaron de un polivalente de arte de aquí, de Misiones, de Posada. Yo les puedo contar mi experiencia. Yo nací con esto. En mi barrio no había un piano. Yo soy de Villa Soldati, un barrio muy, muy humilde de la ciudad de Buenos Aires. Pero estaba dentro mío. Y utilicé todos los medios para poder llegar, ¿no? A concretar este sueño que tenía. Por supuesto que la vida me devolvió mucho más de lo que podría haber soñado en esta carrera. Pero la música para mí siempre fue lo sagrado. Y encontrar los medios para desarrollar, ¿no? De chico empecé tocando rock, a los 13 años ya tenía mi banda de rock, a los 20 años ya éramos los número uno con Rata Blanca, y a partir de ahí, bueno, empezar a valorar más todavía, ¿no? Porque tuve la suerte capaz de lograr el éxito de joven, y lo más difícil es después seguir haciendo cosas. Y por suerte la música está dentro de mi corazón todo el tiempo, sigo componiendo obras. El pasado para mí pasó, entonces me mantiene vivo el presente, constantemente lo que compongo, la canción que voy haciendo, lo que estoy tocando, el mensaje que voy dando. Así que bueno, no sé si es un mensaje, chicos, para adelante con la música, con el arte, que es una bendición poder hacer esto. Y bueno, y en mi caso he cumplido mucho más sueños de lo que podría haber soñado, ¿no? Así que bueno, todo se puede lograr cuando uno lo decreta y lo quiere de corazón. Muchas gracias.